tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Google, bienvenidos a Google TV. Bueno, continuamos con el mundo de las reviews y hoy tenemos que dar las gracias a la marca de Tekin porque nos ha cedido 4 bombillas con las que vamos a poder hacer distintas pruebas y con la que hoy queremos enseñarte lo sencillo que es, pues bueno, tener bombillas con las que tú puedas elegir el color, intensidad y demás. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, pues lo voy a hacer desde el dispositivo móvil, veréis que es muy sencillo. Vamos a ver en el vídeo básicamente cómo se descarga la aplicación para luego darnos un breve paseo por la aplicación y ver la multitud de opciones que nos permiten estas simples bombillas. Así que no me enrollo más, manos a la obra. 3, 2, 1, comenzamos. Bien, primero vamos a ver el ejemplo con la aplicación que nos trae la caja, ¿de acuerdo? Bien, luego vamos a explicar más adelante pues que también teníamos otra aplicación con la que gestionábamos los enchufes Wi-Fi y que también se pueden añadir las bombillas y así lo tenemos todo en una aplicación. Bien, vamos allá. Seguramente tendréis ya el iPhone aquí y ya podréis ver todo lo que yo estoy pues tocando con el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Bien, no sé si habéis podido ver que en la caja tenemos lo que es un código QR que nos redirige básicamente a lo que es la aplicación, ¿bien? Con lo cual tendríamos que bajarnos una aplicación que escanee los códigos QR, que es bastante simple, ¿de acuerdo? Y acercarnos a la caja y como veis ya nos redirige a dicha aplicación. Bien, ¿qué haremos? Bueno, pues evidentemente descargarla e instalarla. Como veis es muy simple, procedemos a su descarga. Bien, ya la tenemos descargada, le daremos a abrir, le decimos que le permitimos las notificaciones y ahora nos indica pues el iniciar con una cuenta existente o crear una cuenta nueva. En este caso nosotros no tenemos cuenta, por lo tanto vamos a crear una cuenta. Aceptamos las políticas y ponemos nuestro correo electrónico, ¿vale? Una vez puesto nos va a llegar un código al correo electrónico como estaréis viendo en pantalla. Y nos pide que pongamos una contraseña para acceder a dicha aplicación. Permitimos. Y ahora ya nos está preguntando si queremos crear pues un hogar, ¿no? Si queremos tener pues prácticamente, esto se hace con la idea de tener pues todo el hogar lleno de domótica, ¿vale? Es decir, lleno de pues todo tipo de dispositivos inteligentes, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el nombre del hogar, pues pondríamos por ejemplo mi casa. La ubicación pues podríamos poner la nuestra, ¿vale? Por GPS y demás. Aquí tenemos los distintos nombres de los salones de cada una, o sea, de nuestra casa, básicamente. Esto pues no lo voy a tocar. Le vamos a dar a finalizado. Y ya tenemos creado el hogar con éxito. ¿Cómo añadiría la bombilla? Bueno, pues básicamente lo primero que hay que hacer de todo es estar conectado a una red Wi-Fi con el teléfono móvil, ¿vale? Para vincularlo, eso es muy importante. Nosotros ya lo tenemos vinculado, ya estamos con conexión Wi-Fi y lo que vamos a hacer es coger pues una bombilla, ¿vale? En este caso pues por ejemplo vamos a coger esta, ¿vale? La vamos a conectar. Le vamos a dar y nos aparece en blanco, ¿vale? Como veis, esto sí que me gusta que salga porque cuando pasa esto es porque nosotros hemos intentado vincular la bombilla anteriormente, para que veáis que también nos pueden ocurrir fallos en directo, y la bombilla no parpadea. Nada más conectarla debe de parpadear, ¿vale? Vamos a apagarla, vamos a quitar otra, ¿vale? Porque esta creo que la hemos probado antes para distintas pruebas. La conectamos. Y esta, como veis, sí que parpadea, ¿vale? Esto es lo que tiene que hacer la bombilla. Y ahora os estaréis preguntando, bueno, ¿y si me aparece blanca, Xavi? ¿Qué hago? Bueno, te esperas unos minutos, 5 o 10 minutos creo que eran, y cuando la vuelvas a conectar, aparece ya como de fábrica, ¿no? Como es este caso. Vale, ¿qué haremos? Pues bueno, es que es bastante simple, lo ponen azulito, le daremos a añadir dispositivo, y luego aquí nos ponen distintos modelos de pues dispositivos inteligentes, ¿no? En este caso ingeniería eléctrica, nosotros nos iremos a iluminación, ¿vale?
Y hay cuatro opciones. Básicamente es la primera, porque estamos hablando de una bombilla Wi-Fi. Le daremos ahí. Y básicamente lo que nos pregunta es si la bombilla está parpadeando, como estamos viendo ahora mismo en directo. ¿Qué haremos? Bueno, pues darle al botón azul, confirmando que la lámpara pues está parpadeando. Y pondremos nuestra contraseña de Wi-Fi. La pondremos. Confirmaremos. Y cuando acabe el porcentaje ya tendremos vinculada lo que es nuestra bombilla. Como veis, es algo muy simple. ¿Veis que ha dejado de parpadear? Eso es porque ya se ha vinculado. Ahora solamente hay que ver, hay que esperar a que se acabe el porcentaje de la barra de progreso. Y ya tenemos la bombilla pues configurada. Fijaros, ya nos redirige automáticamente al menú. Y si nos vamos al color, fijaros qué maravilla. Qué bonito color rojo. Pero si quiero un poquito, pues no sé, un poquito más de romanticismo, ¿vale? Quiero tener una escena un poquito más íntima, ¿vale? O algo más fresca, pues bueno, puedo ir pasando de colores, ¿vale? Y donde tenemos la saturación, pues evidentemente la claridad del color. Y luego tenemos también lo que sería la intensidad, como estáis viendo, de lo que es la bombilla. Más opciones que nos permite, bueno, pues evidentemente apagar y encender. Ya no tendremos que utilizar un interruptor. La verdad que esto, aunque no resulte, pues, digamos, muy atractivo, cuando estás a lo mejor viendo Netflix, básicamente, y tienes luz y la quieres apagar, pues a veces levantarse cuando ya estás acoplado, pues la verdad que a uno no le gusta mucho, ¿no? Pues esta opción también está muy bien. Más cosas, cuando nos metemos dentro de lo que es la bombilla, tenemos los distintos modos, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el modo principal, que es el de la bombilla, el de la luz blanca, ¿vale? Donde puedo reducir intensidad y demás. Luego tenemos la opción del color, que ya la acabamos de ver. Luego tenemos las escenas, ¿vale? Estos son colores prediseñados, digamos, en base a distintos tipos de escena o de momentos en los que estés, ¿no? Y luego pues también tienes distintos cambios, o sea, tienes incluso randoms de cambio de color, ¿vale? Sin más, o sea, algo bastante simple, ¿vale? Y luego tenemos una opción, pues bueno, bastante interesante, donde vamos a poder programar el hecho de poner en marcha o no nuestra bombilla, algo que también pues puede resultar útil, ¿no? Para según qué cosas. Y luego, ya para acabar, desde dentro, arriba, tenemos los tres puntitos en la parte superior derecha, donde vamos a poder cambiar el nombre del dispositivo. Pues imaginaros que esta bombilla pues la tengo en el salón de juegos, por ejemplo. Bueno, pues habría que poner aquí salón de juegos, por ejemplo. Le daríamos a guardar y ya tendríamos, ya sabríamos que esta bombilla pues pertenece a ese salón. Luego tenemos la posición del equipo, ¿vale? Que básicamente es lo que acabo de poner en el título, pero bueno, nos lo separan por habitaciones, que está muy bien también. Y luego tenemos una opción, bueno, lo de verificar la red, evidentemente, eso es algo que ya se ha verificado. Y luego tenemos el control de un tercero, y es que vamos a poder vincularlo con Alexa, con Google Assistant, ¿vale? No sé si con Amazon Echo, pero en principio vamos a hacer caso de las cosas que ponen aquí. Yo creo que también se podrá, ¿vale? Aunque no lo ponga aquí. Y vamos a poder, pues bueno, controlar la bombilla por voz. Vamos a poder ponerle también sistemas de que, por ejemplo, cuando vaya a llover, te avise con predicciones del tiempo, ¿vale? Pero esto ya lo lleva Google Assistant o ya lo lleva Alexa. Pero es decir, todas las multitud de opciones que te permitan Alexa y Google Assistant, tú las vas a poder implementar con las bombillas, ¿vale? Al final las bombillas lo que son esclavos de ese sistema, y eso creo que es importante que se sepa, ¿vale? Y luego distintas opciones como compartir el equipo, crear un grupo, ¿vale? Es decir, crear un grupo de bombillas y pues meterlas en una habitación, en un salón, como hemos visto arriba, y poco más. Y luego por último pues tenemos la opción de eliminar el equipo. ¿Qué ocurre cuando eliminamos el equipo? Vale, pues le damos a confirmar. Y como veis, la bombilla vuelve a ser nueva de serie, es decir, ya se puede volver a vincular. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues que básicamente a mí me gusta tenerlo todo bastante implementado en una aplicación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque como veis, tenemos Tuya Smart. Y os estaréis preguntando, ¿y esta aplicación a qué viene, Xavi? Bueno, es del mismo grupo, por decirlo de alguna forma, y aquí es donde nosotros teníamos los enchufes Wi-Fi,
con los que, bueno, pues hicimos varias pruebas y tenemos un vídeo en el canal que os estará saliendo ahí, ¿vale? Bien, ¿qué haremos con esta aplicación? Bueno, pues básicamente lo que haremos será añadir un nuevo dispositivo. Le daremos al más de la parte superior, buscaremos iluminación, pondremos la bombilla, comprobaremos otra vez que está parpadeando la bombilla, como podéis ver, le daremos al botón naranja, pondremos la contraseña, que por defecto ya está grabada, y esperaremos al porcentaje. En cuanto deje de parpadear, otra vez estará conectada. Y os daréis cuenta que tenemos las mismas opciones de nuevo en la aplicación. Esperamos a que acabe el porcentaje de la barra de progreso. Finalizamos. Y voilà, ya tenemos otra vez lo que es la bombilla grabada en la aplicación donde también tenemos los enchufes. Y así lo tenemos todo en uno. Me gustaba hacer el vídeo primero con la aplicación que te trae las propias bombillas, pero que sepáis que al ser del mismo grupo, pues también los vamos a poder tenerla en la misma aplicación. Y acabo de aprender aquí una cosa con vosotros, aquí, juntos, aquí en directo, y es que el nombre se traspasa. Es decir, aquí, si lo estáis viendo, pone Salón de Juegos, que es el nombre que le habíamos puesto a la bombilla en la anterior aplicación. Y aquí vamos a tener exactamente las mismas opciones, como veis, las mismas cuatro opciones en la parte inferior, y arriba con los tres puntos lo mismo, ¿vale? Vamos a poderla vincular con Alexa, Google Assistant y pues bueno, luego poder gestionarla mediante voz, etcétera. Y poco más, como veis, esto es bastante simple, bastante sencillo. Yo creo que es una cosa que al final todos en casa vamos a tener, porque el hecho de poder manejarlo todo desde el móvil no para de avanzar, cada vez hay más cosas que se pueden manejar con el móvil, y esta es una más, ¿no? Como siempre digo. Aparte de todo esto, pues bueno, me gustaría saber cuál es tu comentario, si tú te has comprado bombillas de este tipo, si las has conseguido hacer funcionar, si no, si has descubierto algún nuevo modo para ellas y, pues no sé, algo que nos pueda beneficiar a todos a la hora de utilizarlas, pues como siempre te digo, me gustaría que las dejases ahí abajo, que contestamos lo antes posible. Y poco más, lo que digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, el canal es vuestro. Que no se me olvide recordar que nos vais a poder encontrar, como siempre, en redes sociales y en nuestra página web googletv.com. Y me gustaría hacer mención también a una vía con la que nosotros trabajamos bastante, que es Telegram, con la que vamos a contestar de una forma muy rápida, prácticamente instantánea, porque a nosotros nos llega la pregunta o la duda o la colaboración por Telegram, así que animaros, o sea, habéis visto que también tenemos ahí el Telegram cuando ponemos el lower de las redes sociales, y os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros y, como siempre digo, ¿no?, aprendamos y crezcamos todos juntos. Y por último, que no se me olvide tampoco, que si quieres estar al tanto a todo lo que pase aquí, en el que esperamos que sea tu canal favorito de tecnología, simplemente tienes que pulsar en el botoncito rojo que te estará saliendo ahí justo debajo. Sin más, me despido. Mi nombre es Xavi García, esto es Google TV. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.